Ahí está Charles para ir a WhatsApp. Tu papá va a estar ocupado, baja tu neta. No, ahí está. ¿Cómo? Ahí te viene a la sombrita, ¿no? Que tú vas a estar ocupado. Un papito. Lo quiere ya. Ese ya no, ese ya terminó. Acabo de empezar otro. ¿No te salen bien? ¿Este? Sí, ese. ¿Ya cómo? Acá estamos. Sí.
Esa mujer
Thank you.
Ahora que tienen
¿Te sientes bien? Sí, ya quieren ver también. Vamos con las chinas, Dalo. Ya ver, yo nuevamente, hermana, agradecerte todo lo que hiciste por mí. Tampoco llevo que pues ya es el momento de decir algo. Tenemos una familia numerosa y yo tenía dos hermanos mayores y dos hermanos menores. Mi hermana Toña, la mayor, mi hermano El Chori, el que seguía, y a ellos, mis dos hermanas menores, Alicia y Trini. Y alguien tenía que estudiar, y me tocó a mí estudiar, mientras que ellos trabajaban. Mi hermana mayor, pensaba con un hombre bueno. Mi hermano El Chori trabajando junto con mi padre en el potrero para que yo pudiera estudiar. Y mis dos hermanas, siendo casi unas niñas, tuvieron que salir de la esperanza para que yo pudiera estudiar. Y gracias a Dios y a ese sacrificio, yo me llegué a formar. Y quiero agradecerle a mi hermana. Nunca lo había platicado, pero ella bien sabía, cuando platicábamos ella y yo solos, nos acordábamos de esa historia, que algún día sus hijos se las voy a contar. Hermana, muchas gracias por todo lo que hicieron por mí. Mamá, gracias por todo, por estar con nosotros en las buenas y en las malas. Constante luchaste, segundo a segundo, hora. No descansaste. Eras una mujer fuerte, guerrera, invencible. Y nos sacaste adelante. Y gracias por eso, ma, gracias. Y siempre te vamos a llevar en el corazón. Vamos a despedir a esta vida terrenal. Acompañar.
acompañar con un fuerte y generoso aplauso. ¿Alguien más? Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Así sea. De tus purísimos ojos, oh María, pende nuestra felicidad. Míranos, Señor, amor. Señor, ten piedad de ella. Cristo, ten piedad de ella. Señor, Jesucristo, escúchala. Jesucristo, óyela. Padre celestial, que eres Dios. Hijo Redentor del mundo, que eres Dios. Espíritu Santo, que eres Dios. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de la Virgen. Madre de Jesucristo. Madre de la Divina Gracia. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Inmaculada. Madre sin mancha, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Misericordia, Madre de la Esperanza, Madre amable, Madre admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Eterna Sabiduría, Causa de nuestra Alegría, Vaso Espiritual de Elección, Vaso Precioso de la Gracia, Vaso de la Verdadera Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de las Virgenes, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de todos los Santos, Reina elevada al cielo y al Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Paz, Reina de la Paz, ruega por ella. Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas y borras los pecados del mundo, Cordero de Dios que quitas y borras los pecados del mundo, Cordero de Dios que quitas y borras los pecados del mundo, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes más bien digo, mejor Virgen de Dios en Jesucristo. Ruega por ella y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, así como descendiste del seno de Abraham a salvar las almas de los santos padres, así te pido, Señor, que descienda tu misericordia y saques el alma de mi hermana Alicia sin algunas penas extrañas. Señor Dios, que nos dejaste la señal de tu pasión bendita, la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José y María fuiste bajado de la cruz. Concédele, Señor, oh piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa te has llevado a descansar el alma de mi hermana Alicia a la gloria de la resurrección, donde vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos santos. Amén. El alma de mi hermana Alicia, la de mi hermana Beata, la de mi hermana Toña, la de mi padre, la de todos los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, que descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el eterno descanso. Que la paz de Dios sea con ella y con nosotros, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Thank you.
Ya está. Oh,
Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Ha ha ha.
Thank you.
Nos están grabando. Hija, acá anda tu mamá.
Gracias.